¿Dónde agarraron los palos? Sí. Y va, ¿dónde están mis chicos? Tener la dicha de darle la bienvenida a mi tierra, Puruándiro. Y hoy nos hemos solidarizado en medio de la lluvia con todos ustedes. Yo venía así como que si nos vamos, no nos vamos, y pues bueno, aquí estamos. Gracias por su visita a nuestra Madre Santísima, la Virgen del Rosario. Y vamos a culminar nuestra peregrinación con esta Santa Misa. Veo caras conocidas, vecinos y hasta familiares. Entonces, pues bueno, gracias. Y creo que ahondaré en esto en la celebración. Junto a las autoridades eclesiásticas, pues también es muy importante la autoridad civil, que les va a dirigir una palabra y que quiero que guarden silencio para escuchar. Vamos a guardar silencio. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos al municipio de Cueneo. Aquí con la bendición de nuestra patrona, de nuestra Virgen, que la lluvia es una bendición. El mojarnos en esta situación, yo creo que hasta da gusto estar aquí. Y Dios pues nos va a bendecir porque estamos con toda la actitud, con devoción. Como se les decía, sabemos que son tiempos muy difíciles de pandemia, que debemos tener las medidas para no contagiarnos, pero que no podemos dejar esos días tan importantes de nuestra Virgen. ¡Que viva la Virgen! ¡Viva! Palabras de ánimo de nuestra honorable presidenta municipal de aquí de Cueneo, y que pues bueno, está comenzando con esta labor y también la ponemos en manos de María Santísima, y creo que sumaremos fuerzas para pues por el bien de esta comunidad y el bien de nuestra fe. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido y continuaremos con la celebración eucarística. Ojalá todos podamos participar. ¡Que viva la Santísima Virgen María! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora y Madre! ¡Viva! ¡Viva la Señora del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Un aplauso. Virgen de la Santísima Virgen María, las autoridades civiles que nos acompañan, el contingente de los peregrinos de Puruándiro, la comunidad de Cueneo que nos ha acompañado, al frente irá una banda y al final irá la otra banda. ¿Pero? ¿Sí? Voy a repetir algunas palabras. Tal vez me escucharon hasta acá atrás, pero da mucho gusto recibir este contingente de Puruándiro, que es mi tierra, y con gusto los recibimos junto con las autoridades civiles para esta celebración de fe en donde nos une como comunidad, como pueblo, como humanidad, porque nuestra Madre Santísima es de todos. Sean bienvenidos, bienvenidas, familias enteras que hoy nos visitan y que hoy nos acompañan. Vamos a partir a la iglesia en donde tendremos la celebración eucarística. Ojalá todos podamos participar. Les damos la cordial bienvenida y dejo la palabra con nuestra presidenta, nuestro alcalde de esta comunidad. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos aquí al municipio de Cueneo. Gracias. Solo les pido, soy muy repetitiva en esto porque estoy en el área de la salud, nos cuidemos para evitar algún brote
tengamos las medidas de prevención lo más que se pueda. Hay que utilizar nuestro gelecito, mantener la sana distancia. Y pues sean todos bienvenidos. Y que viva nuestra Virgen Santísima. ¡Viva! Por este lado, por aquí, perfecto. El padre David los va a acompañar. El padre David es aquí de Cueneo, entonces los va a acompañar a ustedes de este lado. Y pues claro, la banda va a ir acompañándoles. Y ojalá vengamos animados, que no vengan apachurrados porque llegan todos así, ¿verdad? Entonces, con los vivas. Y llegamos a la Santa Misa. En otras ocasiones no hemos tenido misa. En esta ocasión vamos a coronar nuestro cansancio, nuestro caminar con una Santa Misa. Y ojalá lo hagamos con mucha devoción. ¿Sí? Bienvenidos nuevamente. Okay.
¡Viva la Santísima Virgen María! Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a pasar. Bienvenidos a la Santísima Virgen María. Invitamos a la banda a que pase y entone las mañanitas a la Santísima Virgen María. Thank you.